El muralista mexicano Diego Rosales está a punto de terminar una de sus obras maestras, un magnífico mural de 400 pies cuadrados que está ubicado precisamente aquí en Miami. Diego Rosales nació en la Ciudad de México hace 84 años y desde muy jovencito sintió una fuerte inclinación hacia la pintura y era tanto su talento que enseguida llamó la atención del gran muralista Diego Rivera, con quien colaboró en el mural Desembarco de Veracruz, que se encuentra en el Palacio Nacional de México. Fíjese usted, yo a los 20 años fui técnico de Diego Rivera en los murales de Palacio Nacional. Y para ser técnico se necesita una capacidad realmente grande, porque imagínese usted, yo tuve la suerte de que me encomendaron trabajos muy importantes y los hice a la perfección, porque todavía existen. Y digo, pero yo sin saberlo, me decían, me indicaban y los hacía, no sé a qué se debería. De ahí en adelante, el maestro Rosales solamente sumó éxitos a su carrera y hoy está a punto de dejar su huella con un mural de 400 pies cuadrados en el Miami-Dade College. El proyecto ya lleva 6 meses desde que comenzó. El maestro Rosales ha permanecido incontables horas trabajando en esta verdadera obra de arte que en estos momentos se encuentra ya en la recta final. Un sinfín de detalles caracterizan a esta extraordinaria obra que el maestro Rosales tenía en mente desde hacía varios años. Este mural en los Estados Unidos es el sueño hecho realidad de poder, por medio del arte, enseñar a la gente la importancia y la influencia de las civilizaciones antiguas en la sociedad moderna. El mural comienza a contar la historia de los aztecas a partir de una teoría que el filósofo griego Platón describió en dos de sus obras. Relata la historia de la peregrinación nombrada azteca. Esta peregrinación salió de aquí de exactamente este lugar de Miami. Platón dijo en hace 23 siglos que Chalchihuitl estaba y se hundió, y lo que solo quedan son los restos, que son los cayos que tenemos aquí. Llegan y fundan la Ciudad de México al encontrar este símbolo tan maravilloso que aún sigue vigente, porque está en la bandera, es el escudo nacional. Estos son los rituales del Fuego Nuevo, y de allí se originaron las nombradas Olimpiadas, y esto está documentado históricamente en los libros de historia arcaica de México. El maestro Rosales aún no termina completamente este mural y actualmente se centra en finalizar lo que él considera uno de los símbolos más importantes de esta obra, el calendario azteca. Está en proceso el calendario azteca y este calendario es uno de los más completos que existen en el mundo. En este calendario de azteca abarca un lapso de tiempo de 18.928 años, que es la fecha de los cuatro soles. El presente y los Estados Unidos también están representados en este mural. En este lado ya actual está Samuel Phillips, que fue el director de la NASA cuando se hizo, y está en parte de su laboratorio cuando se hizo el lanzamiento del cohete del Apolo que llegó a la Luna. ¿Qué edad dices tú que tiene el señor? 84 años y todavía está trabajando. Pues increíble, ojalá yo llegara a esa edad, sí, de verdad. Uh-huh. Que Dios le bendiga. Hacemos la última pausa de la tarde. Y ya volvemos. 88.